sabremos qué pasará con la llegada de los Reyes Magos. También les diremos qué hacer durante la cuesta de enero. Y les revelaremos los mejores secretos para bajar de peso. Esas y más noticias hoy con el Teacher. Muy buenas noches, yo soy el Teacher. Y estas son las noticias más importantes, mire usted, del 2016. Sí, escucharon bien, nos quisimos adelantar a la competencia. Por lo que desde hoy daremos a conocer las noticias más relevantes de este año antes de que acontezcan. Y la pregunta que le hago esta noche, ¿le gustan mis calcetines? Si su respuesta es sí, mándeme un tweet. Y si no le gustan, pues no mande nada, porque de todos modos no me los voy a cambiar. Esta noche, sí, esta noche, Julián Álvarez estará en el estudio. Pero en el estudio de matemáticas de su hijo. Porque el lunes tiene examen y lo está ayudando. Pasando a las noticias. Medallas de oro. Sí, en las Olimpiadas de este año, un solo mexicano se llevará 15 medallas de oro. Así es, 15 medallas de oro. El único problema es que lo arrestarán con ellas en el aeropuerto. Y se las regresarán a sus dueños. Este día, si está usted viendo este programa, lo felicito doblemente porque quiero decir que logró pasar un año más y que además se adquirió su TV de pantalla plana. Bienvenido a la era digital. Que no sé si sepa, pero es digital porque los botones se marcan con los dedos. Atrás quedó lo análogo y no es albur. Pero sí lo entendió, qué bueno, aquí tiene su noticiero con noticias del futuro. Este año por fin se va a saber qué le pasa a Lupita. Y se va a saber qué fue lo que le dijeron a Adela. ¡Ah! Astronauta, sí, astronauta, noticia del futuro. En marzo del 2016, después de 800 días en el espacio, el astronauta Rito Andrus, ¿Rito? ¡Joy de Rito! Bueno, le decía, después de 800 días regresará a la Tierra, donde tendrá que reportar todos los detalles de su viaje, qué hizo, dónde estuvo cada día, cada hora, cada minuto, cómo dormía por las noches, qué vio. Y ya una vez terminado el interrogatorio con su esposa, se dirigirá a dar su informe a la NASA. Así son. Y este año, sí, este año se acabará la crisis en México. Los expertos aseguran que solamente 6 personas seguirán en crisis. Esas son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Qué le hacemos? Yo me despido, sí, me despido, deseándoles un lindo 2016. Y recuerde que si toma, no maneja. Si maneja, no tome. Y si toma, no se agacho, invite. Muy buenas noches.